Bueno, amigos, qué gusto saludarles. Bueno, muchas gracias a todos los que de alguna manera se han interesado pues en mi persona, en lo que sucedió una vez más, y se los digo con mucha pena. Con mucha pena tengo que hacer público este tipo de cosas que esta noche se dieron. Me he tomado el tiempo, el costo, porque estar explicando uno a uno lo que sucedió, la verdad que se me complica. Tengo muchos amigos, muchas personas, muchos televidentes, sobre todo de los programas deportivos, uno de los cuales dirijo en la radio, Radio San Pedro, los días sábados, y pues en CBC Deporte, Canal 6, al cual pues estamos hace 5 años, y gracias a Dios hemos tenido una buena aceptación, y con el trabajo, con el sacrificio que hemos realizado, yo creo que al final me debo a ustedes. Bueno, mucha gente me está preguntando, Jimmy, qué fue lo que pasó. Quiero decirles de que por lo que se dio en el cierre del año anterior, yo me aguanté tantas cosas. Me aguanté de no ir a poner una denuncia por lo legal. Me aguanté de no hacer cosas hasta donde pude llegar y ustedes se dieron cuenta. En esta ocasión, les digo, llegó el momento de poner un alto. Y no me va a este tipo a querer intimidar. No va a venir este tipo a querer insultar a mi madre, que para mí es lo más importante. Tratando de querer intimidar. Bueno, voy a ir directamente al grano, a lo que sucedió, cómo se dieron las cosas. Resulta que eso de las 6 de la tarde, cuando me disponía a hacer mi trabajo periodístico a la cobertura del partido Real España-Motagua, que de hecho fue un partidazo, en las afueras, para quienes han ido al estadio Morazán, yo estacioné mi carro a eso de las 6 de la tarde frente al Banco Atlántida. Yo estoy dialogando con un aficionado que conozco desde hace mucho tiempo y que justamente fue quien grabó el video. En ese momento, eran las 6:20 de la noche ya, 6:20 de la noche. Yo me quedé platicando ahí por cuestiones de estar dialogando con mi amigo, con algunos aficionados que pasan por ahí, que siempre pues nos saluda. Mi camarógrafo se fue a hacer el trabajo respectivo al sector de palco. Y en ese momento me dice, con el muchacho que estoy dialogando, con el aficionado, me dice, Jimmy, me dice, se está bajando Ponce, me dice, de ese carro. El carro de él lo estacionó enfrente del mío, pero yo sin saber ni conocer qué tipo de carro se conduce el señor, este tipo, yo no quiero ya mencionar el nombre de él, porque de verdad que me tiene harto con sus pendejadas, porque eso es la realidad. Un tipo que quiere intimidar, que así como está tratando de intimidar, de tener el poder con un micrófono, de decir las cosas, de estar queriendo meterle presión también al señor Salinas, cosa que es incorrecto. Nadie es más que nadie en esta vida, y este señor hoy va a tener su alto. En ese momento, mi amigo me dijo, mira, se va bajando. Ah, le digo yo, ¿en serio? Sí. Entonces yo me di vuelta porque yo estaba a espalda del carro de él, que más adelante le voy a subir una foto aquí en mis redes sociales de cómo que están los dos carros. Y yo me di la vuelta. Traté de ignorar el momento que él se venía bajando con una dama, que es la secretaria de él. No sé si es algo más, no sé, la verdad no me interesa. Y en ese momento se baja. Y él va pasando como a 3-4 pasos donde yo tengo el carro, donde estamos dialogando, y también hay una dama en la parte de atrás de mi carro. En ese momento él comienza a gritar y dice, hey, ¿quién es el jefe de la policía aquí? Y fue cuando a mí me llama la atención, porque digo yo, ¿qué está pasando? Y en eso se le acerca un elemento de la policía, que justamente ahí sale en el video, y le dice, a ese maje que está ahí, téngamele cuidado, porque me le puede hacer daño a mi carro. Cuando a mí me llama así, me dice así, yo me sorprendo. Y fue donde yo de alguna manera reaccioné como cualquier ser humano. Y le dije, hey, ¿qué te pasa? ¿Quieres poner orden aquí en San Pedro Sula? ¿Qué te pasa? Vení a hacer tu trabajo. No vengas a molestar a la gente. Esa fue mi respuesta en ese momento. Luego vino él y empezó a insultarme, a quererme intimidar. Que no me jodas, que yo te conozco, que come M, que hijo de P.
diciéndome palabras muy fuertes. Fue cuando yo reaccioné y le dije que viniera a trabajar únicamente, que hiciera su trabajo, que viene desde Tegucigalpa, San Pedro Sula, a querer intimidarme, cuando yo ni por cerca se me cruzaba por la mente este tipo, cuando yo ni por cerca pensé que me iba a encontrar a este tipo, y comenzó a insultarme. Hasta ahí no acaba todo, y quizás no sale en el video, y me hubiese encantado que la persona que grabó este video lo hubiera grabado de buena manera, porque lo que más me da pesar es cuando este tipo quiere hacer su ingreso al estadio Morazán y luego se regresa la muchacha, si ustedes la ven ahí, creo que ella se llama Ruth, la muchacha se regresa y le dice, vení Ponce, cálmate, que no sé qué, y la empujó como ustedes observan en el video, se estuvo a punto de botarla, de tirarla por allá, cuando es su secretaria, cuando es su acompañante. Y fue cuando yo me molesté más y le dije un par de palabras fuertes, también ofensivas, porque ya estoy harto de que este tipo, por su estatus económico o no sé por qué puercas, él quiere tratar de intimidar, pero a mí no me va a intimidar. Yo creo que esta vez he equivocado fuerte. Y sobre todo cuando él me amenaza, porque es una amenaza, si ustedes ven el video, él está amenazándome. Y me dice apuntándome, cuídate, como quien dice, si te encuentro por ahí te voy a matar como un perro, o te voy a mandar a matar. Y hoy públicamente, a través de este video, y a todo el país, les está quedando público, de que si algo pasa a mi persona, a mi familia, o a mis amigos cercanos, vendrá a cargo de Orlando Ponce Morazán. Vendrá a cargo de Orlando Ponce Morazán, porque este tipo no pudo dejar las cosas ya en el olvido. No sé qué busca. No sé qué busca, porque hace unos días, en una nota que le realiza Diario Deportivo 10, que justamente yo se lo dije a Diario Deportivo 10, de que trataran de lanzar las cosas, de que trataran de que la noticia fuera parcial y que escucharan mi versión, y él manifestó de que yo estaba buscando protagonismo y no sé qué más. A mí no me interesa el protagonismo. Yo no vivo de la fama, yo vivo de un sueldo, yo vivo de mi trabajo, que día a día levanto a hacerlo de cualquier manera. Y yo muy agradecido con todos ustedes que siempre están pendientes de lo que yo pueda hacer en torno a mi trabajo. Y este señor, cuando ya se ve en el video que él va ingresando, él me tira una amenaza. Esa es una amenaza. Mañana, si Dios me lo permite, yo voy a ir a la fiscalía, yo voy a ir al Ministerio Público y voy a poner una denuncia por lo legal. Porque a esa instancia se debe de llegar. Cuando yo esto ya, para mí estaba cerrado, me cerré la boca en su momento, dejé que todo quedara en manos de Dios. Pero yo creo que con el actuar de este tipo esta noche, me da mucha pena, me da mucha lástima. Y cuando de alguna manera uno trata de aguantarse las cosas, porque cree que es lo más correcto. Pero créanme de que también tengo mi carácter, que también soy serio, que también siento que otra persona me pueda ofender. El hecho de trabajar en televisión y en radio no me quita que no me enoja. Me enoja mucho, me frustra que un tipo de estos venga a insultarme. Mi madre, mi madrecita, que en paz descanse, mi abuela madre, y que mi madre, que me trajo al mundo, aún está aquí conmigo y aún está apoyándome. Pero este tipo no se va a quedar con eso. Este tipo va a responder del por qué me amenaza. Él sí lo va a responder. Si en su momento él solo fue un azorralocos, si en su momento este señor solo quiso intimidarme, hoy se va a dar cuenta que con Jimmy Barahona no va a jugar. Él no va a jugar conmigo. Aquí me ven muy joven, pero cuando se trata de cosas serias vamos a ir por las reglas y vamos a ir por lo legal. Y mañana voy a ir a poner esa denuncia. Y se lo voy a publicar a ustedes para que vean que no es ninguna mentira. Y yo quise olvidar el problema anterior. Y que todo quedara normal. Pero ya veo que este señor no hace caso. Una vez más me insultó. La vez pasada en la radio, cerca de 2 horas, denigrándome, hablando mal de mí. ¿Qué sabe él de mí? ¿Cómo yo llegué a la televisión? ¿Cómo yo llegué a la radio? Apodándome. Y yo me quedé callado. Yo me cerré mi boca. Porque yo siento que en este país
no estamos a llamar guerra, no estamos a llamar violencia, estamos a llamar la paz. Pero yo creo que si él quiere por estas instancias, pues yo creo que encontró a Jimmy Barahona. Quizá ustedes me miran cipote, pero soy un tipo lleno de mucha inteligencia, agradecido con Dios, porque me da vida, porque me da trabajo. Y si a esas instancias tocó llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar. Porque lo que pasa en el país, aquí cualquiera fácilmente te mata, fácil te asesina. Y pasaste al olvido, como ha pasado con muchos periodistas. Pero hoy le repito, cualquier cosa que pase en mi entorno, cualquier cosa que le pase a mi vida, a mi familia, a mis amigos cercanos, está a cargo de Orlando Ponce Morazán, periodista de Televicentro y de un programa radial. Y yo no me voy a bajar el canasto a decirle apodos, porque yo le puedo encontrar a él 1500 apodos para llamarle. Pero discúlpenme, que gracias al sacrificio de mi familia, gracias a mi sacrificio, llegué a sacar sexto grado, llegué a hacer mi ciclo básico, terminé con mi carrera, y gracias a Dios, estoy cursando en la universidad. Y sigo preparándome, y sigo trabajando, para cada día ser mejor. Esa fue la versión, no fue nada más, eso fue lo que pasó. Pero este tipo hoy no se sale con las suyas. Gracias a todos y que Dios les bendiga.